tardes, qué bueno que continúan con nosotros. Bueno, soy su amiga Verónica Benavides, una vez más trayéndoles proyectos muy padres y bueno, continuando con esto de la reutilización de materiales, el reciclaje, y ahora toca el turno a unas botellas. Ya hemos traído botellas antes, pero con otras técnicas, como la que pueden ver de este lado, con aplicación de pedrería, también lo que nos queda ya de aretes, pulseras y todo eso, está trabajado allá con encajes, pero en esta ocasión vamos a trabajar un falso acabado, como lo es el falso esmerilado. Y eso es muy, muy sencillo. Ustedes vieron los materiales en su pantalla. Es muy poquito material. Miren, requerimos de lo que son pedacitos, puede ser de encaje, aquí se los muestro. Pueden ser de encaje, lo que sí que el tejido, el punto sea abierto para que quede muy padre a la hora de hacer el acabado. O también plantillas, estas son las plantillas o esténciles, se los muestro. También hay de diferentes calibres lo que es el plástico, ¿sí? Y bueno, requerimos la laca en spray semi-mate y un trapito de algodón y alcohol. La pieza que vamos a decorar, que puede ser algún florerito, un vaso, unos frascos, botellas, en fin, lo que ustedes quieran. A ver, dejen limpio primero aquí este desastre que me dejó Iván. Aquí está, amiguito. Y bueno, porque le van a pensar que fui yo. No, no, no. Lo que voy a hacer es limpiar mi pieza con alcohol. Esto es para retirar todo lo que haya de grasa por ahí en la pieza y pueda pegar muy bien, enmascarillar muy bien esta pieza, ¿sí? Es alcohol, señor, alcohol común y corriente. Pero sí tenemos luego por ahí, este por decir es un vasito de esos de mole, señora, no cree usted tampoco que fui y compré así como que, ay, la pieza de cristal, no, no, no. Es algo para reutilizar, como les comento. Y bueno, muchas veces ya nos cansamos de ver las piezas con los mismos acabados, así como que... Entonces, aquí podemos aplicar esta técnica de una manera muy, muy fácil y vamos a darle un toquecito a esta pieza. Miren, esta es la planilla que yo voy a poner, entonces la voy a fijar aquí con cinta, una cinta bastante conocida. Esa es para hacer la mascarilla de esta pieza. Voy a cubrir todos los espacios, todo lo que viene quedando aquí sin la plantilla, todo lo voy a cubrir perfectamente para que al momento de que yo aplique lo que es la laca, no se me manche esto, solamente me cubra, solamente lo que es el área que voy a trabajar, que son estos claros que están viendo por acá. Y bueno, así nos vamos. Si usted tiene alguna idea, señora, no sé, alguna duda o quiera ver algún proyecto en específico, no dude en llamarme o en contactarme por medio de la página de Facebook. Y bueno, ya sabe que estamos aquí para complacerlos. A ver, voy a cortar aquí. Y bueno, esto ya quedó. Ahora lo voy a hacer de la parte de arriba. Y así nos vamos yendo. Esta laca viene con base solvente, entonces este trabajo, si es un trabajo que debemos hacer nosotros en casita, no con los niños, preferentemente. Y en un lugar abierto, un espacio abierto. Pero usted va a ver qué fácil y qué rápido. Vamos a trabajar todo esto. Por cierto, una persona me llamó la semana pasada preguntándome sobre el encaje bolillo. Amiga, me llamaste y yo iba manejando, entonces por ahí pues extravié el número que me diste, por eso ya no me comuniqué contigo. Si me estás viendo, comunícate de nuevo, pero dame chance de llegar al taller, por favor. Y aquí estoy cubriendo todas las piezas, toda el área que está... Así, bien, y nos vamos. Despacito. Entonces, esto es como todos los sprays, hay que agitarlo. Hay que agitarlo para que esta pintura que tiene bastante densidad, bueno, pueda aplicarse perfectamente. A ver.
Ya sabe usted por qué siempre estoy risa y risa, ¿verdad, señora? Esto está un poco fuerte. Y mire, ahí se va viendo cómo se va opacando lo que es el vidrio. Esto lo trabajamos por capas, ¿eh? Es decir, lo vamos a aplicar, lo dejamos secar y luego vamos a aplicar una segunda mano, hasta una tercera mano y ya nos queda esta técnica bastante bonita. Pero ¿qué le puedo decir yo? Ahorita lo va a ver usted. Y mire, señora, si no le queda así de que muy bien en la primera, no se decepcione, señora. Seguramente usted estará muy, muy feliz. Vamos a dejar que esto seque para darle una segunda mano. Mientras tanto, le voy a mostrar a usted cómo también se puede aplicar. Mire, esta es una tapa de una caja que yo tengo. Entonces, yo le estoy aplicando aquí sobre un encaje para que usted vea que se pueden utilizar los dos materiales que yo le comenté. Sí, lo que es la tela de encaje, voy a fijarla. Aquí está ya fijadita mi tela. Y entonces, lo mismo, señora. Lo mismo voy a empezar a hacer. Mire. Aquí. Y entonces, como este tejido está muy abierto y esto está muy cerrado, estos son los claros que a mí me van a quedar. Esto es lo que va a quedar con el falso esmerilado. Se ve bastante bonito, se ve muy interesante. Inclusive, más adelante les voy a traer ya esta tapa con una caja, con la caja que yo la tengo, para que usted la vea ya terminada. En otro próximo proyecto, si Dios lo permite, vamos a trabajar esa caja para que usted así la vea. Mire, yo le digo que son diferentes manos, que son varias manos, perdón. ¿Por qué se lo digo? Porque, mire, yo aquí tengo esta botella que es de cerveza. Y mire, está aquí trabajada con un... es un faro, pero acá tiene un barquito, un velero, y este trae cuatro manos. Este trae solamente dos. Entonces, sí está un poquito más ligero lo que es el diseño. Y bueno, es como le digo, este tipo de botellas que luego están así muy bonitas y queremos sacarles provecho, podemos trabajarla así, y una pieza como esta nos serviría perfectamente para decorar, no sé, algún baño de algún caballero, no sé, algún departamento de soltero, una cantina, no sé, que usted tenga ahí en un área de su casa. Mire, le voy a mostrar cómo muy fácil le cambiamos lo que es la vista a esta botella. Más estamos dando lugar a que se seque este proyecto que estamos trabajando, ¿sí? Y mire, vamos para que usted vea cómo esto realmente son cosas bien sencillas, señora, que tenemos en casa y que son, como le comento, son de desecho. Nos gustan, queremos reutilizarlas, queremos, bueno, por ahí tenerlas un poquito más de tiempo con nosotros y, bueno, es así como podemos darles... un uso para decorar. Mire, esta aquí se la presento terminada, en lo que yo le doy una segunda mano a este que ya se secó. Mire, yo lo toco y ya está seco, ¿sí? Entonces le voy a dar una segunda mano y ojalá y nos alcance el tiempo para verlo terminado. Si no, bueno, lo retiramos así en fresco. Me pongo nerviosilla, señora, porque ya me están corriendo a usted a creer. ¿Por qué me corre? Pero mire, aquí nos vamos, despacito. Es que no lo puedo poner así como que de todo de forma seguida, porque entonces se escurre, señora, se escurre el producto. Pero bueno, usted ya como quiera lo vio en casita. Con la duda no se quedó, señora. Mire. ¿Ok? Mientras damos oportunidad de que esto se ore, a ver si lo puedo retirar. Le comento, señora, visite por favor la página de Facebook, Verónica Benavides Arte y Detalles, y ahí vas a ver lo que es el catálogo de servilleta, lo que es el catálogo también de cerámica, todas las piezas que trabajamos, así como esta tetera que traigo también, es una de las piezas que trabajamos ahí en el taller, con aplicación de servilleta, que es lo que manejamos, en lo que nos especializamos. Pero bueno, siguiendo los deseos de todos ustedes, hemos traído últimamente detalles para reutilizar. Miren, aquí
Lo vamos a ver. A ver, aquí se los muestro. Y bueno, es algo muy sencillo. Yo espero que les haya gustado, que lo elaboren en casita. ¿Y qué les parece si continuamos con el programa? Vamos con mis compañeras a la sala, con mi compañero también. Adelante.